Manitas hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión quiero compartir con ustedes este maquillaje de ojos, este tutorial en este tono color rojo, así como con brillito. Este yo lo vi en una foto, así que se me ocurrió hacerlo, ya como que yo lo puse más a mi gusto, pero bueno, yo vi una foto. Así que pues bueno, el labial que yo traigo es este de la marca Organix. Es este de labial indeleble y es el tono taupe, es este que la verdad es uno de mis colores favoritos, color en tono nude. Así que pues bueno, las dejo con el maquillaje de ojos esperando que les guste. Ya saben que ustedes pueden modificarlo a su gusto y utilizarlo para la ocasión que ustedes decidan. Nos vemos hasta pronto, muchas gracias por compartir el video, por darle like y por suscribirse. Que Dios las bendiga, les mando un abrazo, nos vemos hasta pronto. Yo voy a estar utilizando este primer para los ojos de la marca Lure, que la verdad es muy muy bueno. A mí me ha gustado mucho para mi párpado graso, además que es económico. Y a continuación voy a estar utilizando este primer de la marca Cara. Bueno, yo lo utilizo en lugar del corrector, estoy utilizando este. Así que, pues bueno, esto lo hago para intensificar un poquito más las sombras. Tú puedes aplicar tu corrector o algún lápiz jumbo blanco, el de tu preferencia. Voy a estar utilizando esta paleta, la Marron Mayhem, es de la marca Vivela Pro. Y pues yo esta paleta la verdad me gusta bastante, es una de mis favoritas. Estoy utilizando este tono, en verdad que estas paletas se las recomiendo bastante. Tienen una pigmentación súper súper buena y no son nada nada polvosas. Tengo cuatro de esta línea y la verdad es que me han gustado bastante. Por ahí ya tengo reseña de una, creo que es la obsesión de esa paleta tan bonita. Lo que yo hice fue pues marcar primero dónde voy a ir aplicando este tono rojo. Yo lo hago con el ojo abierto porque mi párpado es caído, así que trato de hacerlo por arriba del plieguecito que se hace para no retrabajarlo mucho. Y a mí me gusta trabajar casi todas las sombras pues con el ojo abierto por esta razón. Así que ahora voy a estar utilizando otra paleta de la misma marca, Vivela Cosmetics. Esta es la paleta Obsesión, de las que les digo que tengo reseña, y estoy utilizando este tono como color cereza. Este tono color cereza lo voy a estar aplicando de la siguiente manera. Este maquillaje no es la verdad que muy complicado porque no hay que hacer el corte del párpado ni nada. Simplemente pues es el tono rojo y este tono como color cereza muy muy oscuro o color vino, que lo estoy aplicando por esta parte del ojo, y lo hago de esta manera, lo hago con calma. La verdad que los maquillajes de ojos así pues sí se llevan un poquito de tiempo, aquí todo es como rápido, pero yo sí me tardo bastante tiempo en hacerlo, así que no se desesperen. Y una vez que ya alcanzo pues la intensidad que yo quiero, pues lo que voy a estar haciendo es con una brochita muy pequeñita, un pincelito, lo trato como de borrar esa línea que se hizo para que no se mire tan cortado ahorita que aplique un tono rojo más, más clarito que este color vino. Y es lo que estoy haciendo con esta brochita así muy muy chiquita. Ahora me voy a adelantar a la imagen y estoy utilizando la paleta de Root Cosmetics, es la... creo que se llama Set Fantasy, algo así. Aquí está el nombre para que lo miren con exactitud. Y voy a estar utilizando este color rojo. Esta paleta también es una de mis paletas favoritas. En verdad que se las recomiendo bastante. Y pues es un poquito más fácil de conseguir que las de Vivela. Así que estoy aplicando por esta parte que dejé en blanco. Y lo que voy a estar haciendo es rellenando con el color rojo esta parte del centro del párpado móvil. Y pues bueno, a continuación, una vez que ya he decidido que ya me gusta cómo queda, voy a estar aplicando aquí como unos retoques por esta parte donde apliqué el tono color vino. Y pues lo sigo haciendo de esta manera. Ahora lo que voy a estar haciendo es con un pincel completamente limpio. Estoy como difuminando esta parte para que se mire un poquito no tan intenso a la orilla, sino que esté como más difuminado. Ahora con otra paleta de la marca Makeup Depot, creo que se pronuncia así, estoy aplicando este rojo. Este rojo es como un rojo como un poquito satinado.
Y es esta paletita que está también, tres colores muy bonitos. No es mi favorita porque siento que deja unos tonos parchosos, pero digamos que por el precio está bien y lo estoy utilizando yo de esta manera. Si tú lo quieres completamente mate, pues ya lo dejas así. Yo sí quise que llevara como un poquito de nacarado sobre este rojo. Y pues bueno, a continuación voy a estar limpiando esta parte de aquí de la ceja. Lo hago con un color como más color piel y que sea mate. Así que ya después de que he realizado pues esto, vuelvo a pasar con esta brochita que no tiene nada de maquillaje. Estoy utilizando este delineador de la marca Naturon. Este es en un color dorado muy clarito, es como un color amarillito. Así es que pues bueno, lo hago de esta manera. Yo mi delineado también lo hago con el ojo abierto, porque pues tengo el párpado caído y si no luego se ve doblado. Ya con las pestañas postizas la verdad es que se disimula bastante los errores del maquillaje, así que pues ya saben que mis maquillajes no son perfectos para nada, es una idea nada más que yo les doy de lo que ustedes pueden hacer. Aquí estoy utilizando otro delineador más dorado, es un dorado más oscuro y lo estoy aplicando sobre este. Yo así decidí poner los dos. Porque bueno, así me gustó, siento que el dorado se intensificó más con el más clarito que puse. Ahora lo que estoy haciendo es que estoy aplicando hojuelas. Estas hojuelas son de la marca Kafer, creo que así se pronuncia. Y pues apliqué pegamento de la marca Julia Sánchez. Y después estoy acomodando la hojuela, lo voy aplicando por todo el delineador, delineado dorado que puse en el ojo. Y pues las estoy aplicando de principio hasta el fin de la colita del delineado. Es un tanto tedioso, yo creo que esto es lo más tedioso del maquillaje. Estoy utilizando estas pestañas que son muy económicas y que esta forma me súper encantó. La verdad es que son bien baratas y pues yo las acomodo de esta forma. Va a disimular un poquito más el delineado que hice con estas pestañas. Así que pues bueno, yo por aquí las puse y no me di cuenta que tuve un errorcito. No las pegué tanto a la línea de las pestañas naturales y por ahí se ve un poquito desfasado, pero pues no pasa nada, realmente estamos con los ojos abiertos, así es que se mira muy poco, pero igual quiero comentárselos. Así que así es como queda mi maquillaje, manitas. Yo espero que les guste, que les sirva, que les sea de utilidad, y ya saben que pues lo hago con mucho cariño para ustedes. Aquí en la parte de abajo apliqué los mismos colores, con un poquito de rojo al centro más clarito, y así es como me quedo. Nos vemos hasta pronto, que Dios las bendiga. Nos vemos hasta el siguiente.